El mundo está sufriendo un gran cambio referente a los fenómenos aéreos no identificados. Gracias a la actual desclasificación del fenómeno OVNI, el pensamiento de las personas frente a estos temas son más abiertos y la confirmación de que existe vida en otros planetas parece estar cada vez más cerca. Gracias a la labor que congresistas, periodistas e investigadores del fenómeno OVNI están llevando a cabo, se han logrado desclasificar varios videos que muestran extraños objetos voladores que hasta el momento no han podido ser explicados y cuya tecnología parece estar más avanzada que la nuestra. Uno de estos videos fue filtrado el 9 de enero del año 2024 por el periodista y cineasta Jeremy Corbell, donde se aprecia un extraño objeto volador al que muchos se refieren como el OVNI Medusa. Pero ¿podría este caso ayudar a dar veracidad a otro que ocurrió durante los años 50? ¿Existe alguna similitud entre el OVNI Medusa y uno de los casos más célebres, tanto de la ufología como de la criptozoología, y que es conocido como el monstruo de Flatwoods? Para encontrar la similitud entre estos dos casos, primero debemos repasar todo lo ocurrido en el caso del monstruo de Flatwoods. Era el mes de septiembre del año 1952, cuando en los bosques alrededor del pueblo de Flatwoods, en Virginia Occidental, Estados Unidos, se comenzó a reportar el avistamiento de extrañas luces voladoras. El 12 de septiembre del año 1952, tres jóvenes llamados Edward May, su hermano Fred May y un amigo de nombre Tommy Hiler fueron testigos del paso de un extraño objeto volador no identificado que parecía estar a punto de estrellarse en el bosque de Flatwoods. La zona donde estaba ocurriendo todo era propiedad de un granjero llamado Bailey Fisher. Tras ver desaparecer la luz entre los árboles y temiendo un accidente aéreo, los jóvenes regresaron a su casa para contarle todo a su madre, Kathleen May. La mujer decidió pedir ayuda del Guardia Nacional, Eugene Lemon, tomando la decisión de ir hasta el lugar del accidente para investigar. En el camino, otros dos jóvenes se sumaron al grupo, Neil Nunley y Ronnie Shever. Con linternas, llegaron hasta el bosque y subieron por una montaña, desde donde vieron una gran luz roja que salía entre los árboles a unos 15 metros de ellos. Notaron además que sobre el suelo había una extraña y espesa niebla, la cual les irritó los ojos y a algunos les provocó náuseas. Entonces, Eugene Lemon levantó su linterna en dirección al resplandor rojizo, revelando ante ellos un horrible ser humanoide que los miraba. La descripción del ser fue la siguiente. Tenía unos 3 metros de altura, con el rostro completamente rojo, que terminaba en una especie de capucha o cono sobre la cabeza. Sus ojos eran grandes y emitían un brillo entre anaranjado y verde. El cuello, brazos y torso eran verdosos, con una aparente túnica que se ensanchaba bajo la cintura, como una especie de falda, que ocultaba por completo las piernas y mantenía a la criatura flotando algunos centímetros sobre el suelo. Los brazos de este ser eran largos y delgados, aparentemente con garras al final de sus dedos. La extraña entidad emitió entonces un silbido muy agudo que lastimó los oídos de los testigos. Seguido, la criatura levantó sus brazos de forma amenazante y comenzó a avanzar hacia ellos. Tanto los adultos como los niños salieron corriendo completamente asustados, dejando al misterioso ser atrás. Después de esto, periodistas, ufólogos y otros investigadores de lo paranormal llegaron a Flatwoods para investigar el caso, pues la noticia se había extendido con gran rapidez en todo el país. Hubo reportes de más avistamientos del monstruo de Flatwoods, entre ellos uno ocurrido la noche del 13 de septiembre de 1952. Cuando una pareja que viajaba por una carretera en las montañas de Frankstown, en Virginia del Este, tuvieron un problema con su automóvil. Este se había apagado y pese a todos los intentos no lograban encenderlo.
De repente, un olor a azufre impregnó el lugar, haciendo que sus ojos se irritaran. Vieron entonces con horror cómo a pocos metros del vehículo y cerca del bosque aparecía una criatura desconocida. La cabeza, brazos y torso eran humanoides, con apariencia de reptil, pero de la cintura hacia abajo era una armadura metálica, en forma de cono, formada por tuberías y todo tipo de uniones que fue imposible para los testigos describir. Este artefacto permitía a la criatura flotar sobre el suelo. Tras unos minutos, el ser se internó nuevamente en el bosque, haciendo que el auto volviera a encender, y la pareja huyó del lugar inmediatamente. El caso del monstruo de Flatwoods fue investigado incluso por el proyecto Libro Azul, y la versión oficial es que lo visto por los testigos fue un meteorito. Se llegó a hablar incluso de un posible accidente de avión, pero fue descartado. En cuanto a la criatura, los archivos oficiales hablan de que los testigos confundieron a una lechuza parada sobre el tronco de un árbol con un ser extraterrestre. Sin embargo, las descripciones dadas por los testigos fueron muy precisas y resultaría difícil confundir a una lechuza común con un ser de otro mundo. Aún así, algunos han sugerido que tal vez pudo ser alguna clase de lechuza gigante desconocida. El Ornimegalonyx arredondo, también llamado búho gigante cubano, fue un ave prehistórica que se extinguió en el periodo Pleistoceno. Medía un metro de altura y sus alas podían haber alcanzado hasta los 3 metros de envergadura. Tal vez las luces vistas por los testigos fueron un meteorito que los habría llevado al encuentro con un ave similar al extinto búho gigante cubano. En cuanto al caso del OVNI Medusa, pese a que Jeremy Corwell mostró el video en el año 2024, las imágenes fueron grabadas en octubre del año 2018 sobre una base de Estados Unidos en Irak con una cámara infrarroja. El objeto fue llamado UAP Medusa. Recordemos que el término actual para referirse a los OVNIs es UAP, que en español significa fenómeno anómalo no identificado. La descripción del evento presentada por Corwell fue la siguiente. Se filmó una incursión de un objeto de origen desconocido en una base de operaciones conjuntas de Estados Unidos en Irak. El objeto fue designado UAP, fenómeno anómalo no identificado, y fue rastreado durante un periodo de tiempo. El objeto atravesó una instalación militar sensible y finalmente atravesó una masa de agua, donde activó un descenso controlado, sumergiéndose en el agua. Después de un periodo de observación de aproximadamente 17 minutos, el UAP resurgió de la masa del agua y salió disparado a una velocidad extrema, más allá del alcance óptico de la plataforma de observación. Se desconoce el origen, la intención y la capacidad del vehículo aéreo anómalo. La designación oficial sigue siendo UAP. Mostró capacidades transmedia, mostró baja observabilidad, no era visible con visión nocturna y parecía interferir con la capacidad de orientación de la plataforma óptica. El UAP mostró sustentación positiva, sin los medios aerodinámicos normalmente asociados para sustentación y empuje. Las firmas típicamente asociadas con las maniobras de propulsión observadas están ausentes. Se han presentado múltiples teorías para tratar de explicar este video. Entre ellas están alguna especie de dron perteneciente a otra nación. También se han hablado de globos, manchas en la lente de la cámara y por supuesto un vehículo de procedencia extraterrestre. La teoría extraterrestre podríamos dividirla en dos. Primero, que el objeto sea una sonda no tripulada perteneciente a alguna raza alienígena, por lo cual no podríamos entender ni su forma, ni su tecnología. Y la segunda,
que sería un vehículo tripulado por una inteligencia biológica extraterrestre. Esto porque al observar uno de los fotogramas del video, por un momento, pareciera ser visible la forma de un pequeño humanoide. Este fotograma ha sido mejorado con inteligencia artificial para mejorar la calidad de la imagen, revelando lo que podría ser un ser extraterrestre, utilizando una especie de exoesqueleto metálico para movilizarse. Cabe destacar que el video no es un montaje y está confirmado como auténtico por el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero ellos no quisieron dar más declaraciones sobre lo que allí se observa y aseguraron que aún está bajo investigación. Llegamos entonces al momento de interrelacionar estos dos eventos, el monstruo de Flatwoods y el ovni Medusa. Los casos están separados por 66 años y ocurrieron en dos lugares muy apartados uno del otro. Sin embargo, guardan una gran similitud en un detalle en particular. La forma del ovni Medusa podría darle veracidad al caso del monstruo de Flatwoods. Como vimos anteriormente, una de las teorías a partir de esta imagen es que el ovni Medusa sería una especie de exoesqueleto que sirve de transporte a un ser extraterrestre del tipo gris. Cuando vemos con detalle este fotograma del video, lo primero que observamos es la cabeza redondeada de un ser de ojos grandes y negros. Pareciera que hubiese un cabezal muy ancho para que el ser apoye o descanse su cabeza. Luego, vemos el torso de la criatura, que parece vestir un traje negro. A su lado, hay aparentemente dos pantallas o controles, e incluso uno de sus brazos parece estar ocupado con uno de ellos. Bajo la cintura del ser, vemos una gran estructura negra, posiblemente metálica, que contendría el resto del cuerpo de la criatura. La gran estructura es muy ancha y se divide en lo que parecen ser tres extremidades metálicas, que son las que le dan el nombre de ovni Medusa. Cada una de estas piernas metálicas terminan en dos o tres dedos rectangulares. Se ven armadas con varias piezas muy complejas y distintos puntos de articulación. No es posible saber cómo se desplazaría este exoesqueleto en tierra, pues todo el tiempo lo vemos es flotando sobre el lugar del avistamiento. Pero por lo visto en el reporte, este objeto podría no solo volar, sino también desplazarse bajo el agua y posiblemente usar esas tres extremidades para caminar si fuera necesario. Es justamente esta estructura la que guarda cierta similitud con el caso de Flatwoods. Recordemos que el monstruo de Flatwoods fue descrito como un ser humanoide, con cabeza redondeada que terminaba en punta, con largos brazos y una gran falda que lo mantenía flotando a varios centímetros del suelo. Incluso esta falda fue descrita en uno de los avistamientos como una especie de armadura metálica revestida por tuberías que ocultaban las piernas de la criatura. En conclusión, existe la posibilidad de que tanto el monstruo de Flatwoods como el ovni Medusa fueran exoesqueletos utilizados por seres extraterrestres para poder desplazarse en nuestro planeta con facilidad, pudiendo volar, sumergirse en el agua o también moverse por el suelo. Estas razas podrían llegar en grandes naves nodrizas, como lo ha descrito la ufología, para luego liberar naves tripuladas más pequeñas, sondas no tripuladas o incluso exoesqueletos para transportar un solo individuo en misiones de exploración. Aclaramos que todo esto es especulativo, basado en los hechos que se han presentado. El caso del monstruo de Flatwoods en 1952 fue un evento real, con una versión oficial que es la del meteorito y la lechuza, pero también con la versión extraterrestre, cuyos testigos mantuvieron hasta sus últimos días. En cuanto al ovni Medusa, se tiene confirmación de que el video es real, y si bien la presencia de un ser gris se basa solo en un
fotograma, pues en la mayor parte del video no se tiene claridad de cuál es la forma real de este objeto. No se puede negar que existe cierta similitud en su apariencia con la descrita hace décadas en el caso del monstruo de Flatwoods. En ambos casos, parecen ser humanoides, de los cuales la mitad de su cuerpo estaría oculta en lo que parecen ser dispositivos tecnológicos nunca antes vistos y que estarían usando para moverse en nuestro mundo sin ser detectados. Durante la edición de este video, me percaté un aparente movimiento en lo que sería la cabeza de este ser extraterrestre. Nuevamente aclaro que esto es solamente especulación y podría deberse a la baja calidad que tiene la grabación. Aún así, por unos breves segundos, la cabeza de la criatura pareciera expandirse hacia los lados en la parte superior, como si tuviese dos bolsas oscuras. Al mismo tiempo, en la zona donde debería estar la boca, esta parece abrirse. Juzguen ustedes. Por el momento, debemos estar atentos de lo que ocurra con la actual desclasificación del fenómeno OVNI. No podemos descartar que cosas nuevas sobre casos antiguos, como lo es el monstruo de Flatwoods, pudieran salir a la luz, aportando más detalles y evidencias de lo sucedido. Tal vez algún día logremos saber la verdad sobre estos seres, no solo para conocer su procedencia, sino para saber lo más preocupante y tal vez aterrador. Sus intenciones con la especie humana.